Oráculo Grande, previo a la lucha de cabellera contra cabellera. Y esa producción de Miguel Cázares, que usted pudo observar, pues ya los veíamos a los dos sin pelo. Es un efecto. Y aquí va a salir Fabuloso Blondie, pero de una manera espectacular. Obsérvelo. Born in the USA, nacido en los Estados Unidos, en motocicleta, este gringo loco, loco más que nunca, llega entre sirenas, chiflidos, pero de una manera sensacional. Pues yo nunca había visto esto, Miguel Linares, de llegar en motocicleta al cuadrilátero. Bueno, pues una forma muy original de arribar a este cuadrilátero del Fabuloso Blondie. Ha tenido dos luchas de apuesta en territorio mexicano, el Fabuloso Blondie, ante el Satánico y ante Popitecus. Al Satánico lo rapó, a Popitecus lo rapó. Ahora tiene un duelo de cabellera contra cabellera ante Ringo Mendoza. Y la gente, bueno, la gente lo odia. Y se escucha el son de la negra. China poblana elegantísima, acompañando a Ringo Mendoza. Después de que florearon ahí la riata, muy a la usanza, con un penacho, este hombre de Mezcala, Jalisco, Ringo Mendoza, llega a la hora de la verdad. Alguno tendrá que probar el pavo navideño luciendo cabeza cual foco de 75 watts. Ahí está Ringo Mendoza, favorito sin duda alguna, Alfonso Morales, de la gente, y fondeando su presentación, música que interpreta su compadre Vicente Fernández. Así es, y disfrútenlo usted. Bien, vamos a ir ahora a la presentación. En una lucha donde es todo alarido, lucharán en otras tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el gringo loco, triturador carnicero y desarmado nato del cuadrilátero, Fabuloso Blondie. En la esquina contraria, el hombre que ha despertado simpatía y tempestad en todos los públicos, Ringo Mendoza. Bueno, pues ya hecha la presentación de los contendientes. Adiós, China Poblana. Esta lucha. Adiós, Charro. Y el gran Davis es el referí. Ahí va la revisión. Lo indican los reglamentos. Cabellera contra cabellera, sin indulto. Sin indulto este duelo. Y en caso de empate, los dos serán rapados. Su cabellera. Así lo estipula el reglamento. Aquí no hay empate ni indulto. Y ahora pues empieza aquí el Fabuloso Blondie, aún más exasperada la gente. En fin, que este luchador es sin duda alguna todo un espectáculo en el cuadrilátero. Lógicamente, por ser del bando rudo, pues la gente no le aprecia gran cosa.
USA, USA, su grito. Y pues ahí ya después de armar la grande, pues quién estará más calientito, Raúl, el público que está, que echa lumbre de indignado, o Ringo Mendoza. Qué bárbaro, la verdad el ambiente es sensacional, claro, la gente está con Ringo, escuchamos el grito de México, México, la gente está emocionada, creo que esta es una gran lucha y aquí se está arrancando el fabuloso bloque. Pues de una manera nada permitida, aprovechó el descuido y ya Ringo Mendoza va por el desquite y con la vara que mides serás medido y tiene que soportar castigo. Él lo buscó, él lo sembró, lo está cosechando. Y Ringo Mendoza inicia de una manera súper espectacular esta contienda. Davis le dice, deme acá, con eso no se puede luchar. Pero qué va, está encendido Ringo, que ahora sí va a tomar el camino que se le debe de conocer, que es el de los técnicos, pero aquí se olvida todo porque hay mucho odio de por medio. Uno, dos, uff. Blondie toma el camino del reposo, un pequeño respiro para este encendido inicio de Ringo Mendoza. Está la verdad más bravo que un león, o está pidiendo tiempo. De repente creí que estábamos viendo algún coach de fútbol americano, pero nada, estaba pidiendo tiempo para reponerse. Le estaban ya contando los 20 segundos y sí, le vino bien el descansito porque ya empezó con sus rudezas. Doctor Alfonso Morales, este Blondie es indómito en ocasiones. Esto te va a llenar de gozo y de satisfacción. Una lucha verdaderamente cargada de un solo lado. Davis y Blondie en parejas contra Ringo. Bueno, pues ahí está esa dupla de la que se habla. Pero pues no veo claro todavía, como que no quiere mucho. Y se rinde Blondie. Se rinde Blondie de una manera que parecía no llegaría tan rápida. Pero Blondie, como si le empezaron a poner champú a la cabellera antes de ser recortada, pierde la primera caída. Pero a esto aún le falta. Le invitamos a que quede, porque la mejor lucha libre del mundo, usted lo sabe, la tiene Televisa. Los caballos Clydesdales, símbolos de la tradición de calidad de la cerveza Budweiser, de un delicado proceso de elaboración, de ingredientes naturales de la más alta calidad y de una promesa de frescura y sabor. Solo una cerveza le da todo esto. Budweiser es para usted. Pronto la solución para viajar sin problemas, agencias Teletour. Para viajar tranquilo. ¿Estás lista? ¡Vámonos! Ahorita. Oye, qué bien te ves. Gracias. ¿Es la dieta? No, es Contour. ¿Contour? Sí, la faja condiciona que me da esta bonita figura. ¿Y no te molesta? No, al contrario. Se ajusta a mi cuerpo como si fuera una segunda piel. ¡Ya vamos! Yo siempre estoy lista con mi Contour. Ordene la caja Contour al 1-800-554-4101. 1-800-554-4101. Ya está aquí su videocentro musical. Sí, ya puede usted comprar en su tienda de discos, de videos o en su almacén de confianza los videos musicales de su preferencia. Los líderes del norte. Los mejores 10 videos musicales. Quiero llorar. Éxitos juveniles en concierto y muchos más. Sí, a
ahora en su tienda preferida. De lunes a viernes, el poder, la intriga y la pasión, vívalas con Juan Ferrara y Lourdes Munguía en Destino, una telenovela que lo cautivará. Destino, aquí, en el Canal de las Estrellas. La Monumental Arena México, cuando estamos viendo la magia de la repetición. Instantes de bellos en los que Ringo Mendoza, sacando toda la calidad que tiene, estaba llevándose con este castigo una tijera corta por parte de Ringo y palanca al brazo contra Fabuloso Blondie. La primera caída para Ringo Mendoza. Rostros bellos, claro que sí. Hoy como nunca, Raúl Sarmiento, estamos viendo rostros bellos en esta Monumental Arena México. Así es, hoy como nunca. Y un detalle curioso, ahí en primera fila, muy cerca de nosotros, un niño que perdió la cabellera, seguramente por algún otro problema y no en la lucha. Y le decía a Ringo Mendoza, así lo voy a dejar. Bueno, pues aquí estamos en esta segunda caída. Un hombre, Ringo Mendoza, que tiene más experiencia que Fabuloso Blondie en este tipo de compromisos. No son fáciles las luchas de cabellera. Estas luchas mano a mano y cuando hay apuesta de por medio, que estamos viendo a este pequeñito que perdió, bueno, perdió también su cabellera. Estábamos comentando, un hombre que tiene más experiencia en este tipo de encuentros es Ringo Mendoza. Vean ustedes, se escucha de pronto también el grito de las alturas de Ringo, Ringo, Ringo. Lo que son las cosas, hace algunos meses en esta Monumental Arena México, Ringo Mendoza en compañía del Perro Aguayo desenmascararon a los Rangers de Texas. Ahora son grandes rivales Ringo y el Perro Aguayo. La más reciente cabellera a favor de Ringo, la de Scorpio allá en la Arena Coliseo. Aquí está reaccionando ya Fabuloso Blondie en esta segunda caída. Parece que está encontrando ya su ritmo Fabuloso Blondie. Está imponiendo su estilo de lucha en esta segunda caída. Una brillante carrera la de Genaro Jacobo Contreras, el ídolo de Mezcala de la Asunción, Jalisco. Está dominando ya plenamente Fabuloso Blondie a estas alturas de la segunda caída. No sé si esté de acuerdo conmigo el doctor Alfonso Morales, pero el hecho de que vengan luchadores extranjeros como Kamala o como Blondie o como los animales o como los Rangers de Texas, pues nos da la oportunidad de apreciar más a los luchadores mexicanos y darnos cuenta la calidad de la lucha libre profesional mexicana. Así es, Miguel, incluso se puede apreciar que en esta postal que hubo allá de Monterrey, Nuevo León, la aparición del luchador japonés Shibata. Por eso el luchador mexicano tiene buen cartel internacional, Miguel Hinal. Y por eso Ringo Mendoza está convertido en un idolazo. Una variante ahí de desducadora contra Fabuloso Blondie. Se estaba inclinando la balanza hacia el lado de Fabuloso, pero vino la reacción. Está enseñando, está mostrando casta Ringo Mendoza, pero cuidado, aquí va a las alturas desde la tercera cuerda y se quita Fabuloso Blondie. Mucha confianza ahí de Ringo Mendoza, sí, doctor. Un lance igual le costó el campeonato mundial frente a Pedro el Perro Aguayo cuando se fracturó la costilla. Sí, es muy cierto, en esta misma Monumental Arena México. Así que debe tener mucho cuidado Ringo Mendoza y no confiarse, porque Fabuloso Blondie pues es un hombre con colmillo, es un hombre con experiencia que sabe aprovechar perfectamente todas las circunstancias. Aquí está castigando ahora a Ringo. Vamos a ver, hay una proyección contra las cuerdas. Un rodillazo aquí al cuerpo de Ringo Mendoza. Vean ustedes, de pronto Fabuloso Blondie toma las riendas. Y aquí está. Vamos a ver si no hay estrangulación. Está muy atento ahí Davis. Se rinde Ringo Mendoza. Continúa castigando Blondie. Lo pueden descalificar. Aquí está castigando. Nos parecía estrangulación, doctor Alfonso Morales. Sí, y hay que recordar que es una de las cinco reglas, bueno, ya seis con lo del martinete, cuando está proscrito de la lucha libre.
No sé si estás de acuerdo, Raúl, que son dos contra uno. Sí, la verdad, yo estoy muy cerca de aquí. Me parecía que era una estrangulación. Se lleva inmediatamente la mano al cuello Ringo Mendoza. Pero ¿qué les parece si hacemos una pausa? Recuerde, por Televisa, la mejor lucha libre del mundo. Bien, los caballos Clydesdales, símbolos de la tradición de calidad de la cerveza Budweiser, de un delicado proceso de elaboración, de ingredientes naturales de la más alta calidad y de una promesa de frescura y sabor. Solo una cerveza le da todo esto. Budweiser es para usted. Amor a Dios. Este es el sonido romántico de los 20 supergrupos, las estrellas que han hecho la historia musical del continente. Germain y sus Ángeles Negros. Los Yankees. Solo cenizas. Los Bondadosos. Quiero tanto, tanto. Dos décadas de éxitos musicales. Adquiéralo ya en su discoteca o tienda favorita. Diga no a la piratería. De lunes a viernes, vea las mejores películas del arte cinematográfico en Cine Mexicano Segunda Función. Iniciamos el lunes con Un Enmascarado en Busca de la Justicia. El Zorro Escarlata, con Luis Aguilar. El martes, vea las locuras de un divertido trío en Tres Alegres Compadres, con Pedro Armendáriz. El miércoles, con motivo de su aniversario luctuoso, homenajeamos a un gran actor. Y ahora lo recordamos en una película con la cual siempre fue identificado, El Charro Inmortal, indudablemente con Jorge Negrete. El jueves, un drama a su pantalla, Dueña y Señora, con Sara García. El viernes, vea a un personaje que su debilidad son las mujeres, es El Mil Amores, con el ídolo del pueblo, Pedro Infante. Cine de pasión, cine de corazón. Buen cine en el Canal de las Estrellas. Bien, amigos, aquí estamos ya en esta tercera caída. En unos instantes más escucharemos ya el llamado para la caída definitiva. Una segunda caída que ha ganado Fabuloso Blondie con esa especie de estrangulación. Inclusive, aquí está el comisionado en turno, don Enrique Llanes, muy cerca de donde está Ringo Mendoza. Algo le comentó ahí Ringo, se quejaba de la estrangulación. Bueno, ya sabemos que Blondie y Grant Davis pues son hombres que no conocen el reglamento. Ringo Mendoza, algo le comentó ahí Ringo, se quejaba de la estrangulación. Bueno, ya sabemos que Blondie y Grant Davis pues son hombres que no conocen el reglamento. Son hombres que no hacen caso del reglamento y se valen de todas las mañas, de todo lo prohibido con tal de salir adelante. Aquí está el llamado para la caída definitiva. Esta es la tercera. Adelante, doctor Alfonso Morales. Gracias, Miguel Linares. Señoras y señores, nos vamos a la definitiva. Aquí aparece lo superlativo de la lucha libre profesional. Ringo Mendoza, el indio grande de Mezcala de la Asunción, yace fuera de la plataforma. Él el día de hoy le ha dedicado esta lucha a un par de excelentes actrices mexicanas, a Gabriela y a Lorena Rivero, que semana a semana siguen las luchas. Ella los admira, él los admira. Mientras tanto, aquí nos vamos a la escena cuando está castigando Ken Teams a este Ringo Mendoza, el discípulo de Cuauhtémoc, el Diablo Velasco. También les queremos decir que toda la gente que ha escrito sus misivas han sido bien recibidas. Sigan escribiendo, Avenida Chapultepec 28. Castigando al indio grande de Mezcala de la Asunción. Será difícil, Miguel Linares, que se incorpore Ringo Mendoza porque fue estrangulado y le lastimaron el cuello. Vamos a ver si es capaz de venir de atrás Ringo Mendoza. Es un hombre con bastante experiencia, con carisma, con casta. Y seguramente reaccionará, o así lo estamos esperando, en esta tercera caída.
¿Cuál es el sentir de la gente abajo, Raúl Sarmiento? Preocupación, mucha preocupación, porque ven que su ídolo está pasando problemas. Aquí el peso va a ser determinante. El mayor tonelaje de Ken Timms, el gato de Georgia. Que curiosamente hay un luchador de la NWA que hace el mismo movimiento, que se llama Sam el Perverso. Castigando fuertemente, cuando aquí Arturo Rivera, la lucha debe de ser invalidada porque hay contacto contra la soga. Exactamente, Ringo Mendoza, al tocar ya la cuerda, está poniendo fuera, pero ¿qué le va a importar al gran Davis, que ahora también se lleva lo suyo y se molesta con Ringo? Esto, estás más cerca tú, Raúl. Esto es algo que no se puede permitir, la gente está molesta porque cuando reaccionaba Ringo Mendoza, entonces a él sí no le permitió golpear cuando Fabuloso Blondie estaba sostenido de una cuerda. Relevos en pareja, Blondie y Davis contra Ringo Mendoza. No sé qué opinas, Raúl. Pues sí, realmente es eso, una pareja, pero puede pasar cualquier cosa. Atención, Arturo Rivera. Yo la veo pareja, doctor, no sé. Dos contra uno, Miguel. No, y hasta el productor nos salió rudo en esta ocasión. ¿Qué le vamos a hacer? Mientras tanto responde Ringo Mendoza. Ringo golpea con el puño derecho sobre la nuca de Blondie. Derecha, está a punto. Mientras tanto, Davis, vamos a ver dónde se coloca el famoso señor Patiño. Castigando la rodilla izquierda de este Ken Timms. A todos los niños que son seguidores de la lucha libre profesional, no imiten esto. Esto está hecho por atletas. Saludos al jovencito Aldo Vigueras Morado. Gracias por sus misivas. Seguidor de los luchadores rudos, lo que son las cosas. Niños que le van a los rudos. Que ya van aprendiendo desde pequeño. Mientras tanto, yo no sabía que nuestro productor, y vale una felicitación para todo el equipo de producción hoy, Toño Rocha, Miguel Cázares, todos, qué excelente producción la del día de hoy. Yo no sabía que Toño Rocha era rudo, Miguel. Bueno, la estampa es de rudo, o sea que no hay duda ahí. Lo ve uno y bueno, a correr. Mientras tanto, yo conocí a Toño Rocha con un hombre generoso, poseedor de técnica luchística. Así es que vamos a ver qué se define. Castigando ahí. Fabuloso Blondie, muy desconcentrado. Hoy vemos muy distraído a Fabuloso Blondie, el hombre que va a hacer una derivación de espectrina. Y aquí vale la pena hablar de lo que es el suplex o suple. Sí, hay que hacer mención de esto, doctor Alfonso Morales. Cuando estamos viendo el toque de espaldas, esto es muy importante, amigos de Televisa, de la super cadena Galavisión. Nosotros como cronistas aceptamos todas las críticas, bienvenidas. Cuando se trata de mejorar el trabajo, pues qué mejor, Raúl Sarmiento, Arturo Rivera. Para eso estamos, para llevarles la mejor lucha libre del mundo. En este caso, nos hacen una crítica. Nos dicen que no es suple, sino suplex. Con todo respeto les decimos, es un galicismo, así que la pronunciación correcta es suple. La X se suprime, se acentúa la E, y lo correcto es suple. Es un castigo de los más vistosos dentro de la lucha libre profesional mexicana. Mientras tanto, la mano derecha estallando sobre la cara del gato de Georgia, el norteamericano más carismático, más importante que ha venido. Ahí están castigando. Se queja, le duele la nariz, está llorando Fabuloso Blondie. Está llorando, muy lastimado, cuando aquí vuelve a estrellarlo. Ringo Mendoza tiene que ir, Ringo Mendoza tiene que apretar. Toque de espalda sobre el gato de Georgia. Y se está saliendo ante la preocupación, ante la congoja, ante la opresión
de este gran Davis, una pasada de frente. Ringo Mendoza, el hombre que llegó a la edad de 8 años al gimnasio del Diablo Velasco, aprendió, bebió la sabiduría de Don Cuauhtémoc, que aquí lo tiene usted instalado como un figurón. Ringo Mendoza va a las cuerdas, al toque cuando va al giro y lo lleva, apretando fuertemente con ambas piernas. Y se vuelve a salir dramáticamente el gato de Georgia. El gato va por él. Aplica por ahí tacle. Las patadas voladoras. Vuelve a repetir Ringo Mendoza. El último gran hacedor. El intérprete más genuino de lo que es la patada a la Filomena. Apretando fuertemente y se sale el gato. El gato de Georgia utilizando recursos ilícitos. Golpeando con el puño cerrado. Aquí la lucha se debe de invalidar. La lucha no puede continuar. Davis lo permite, se sujetó de las cuerdas. A las alturas para aplicar lo que se llama, recuerde usted, con ambos brazos abiertos. Se llama el crotch. Mientras que Ringo Mendoza ya hace de espaldas planas. Y lo levanta Ken Timms. El que perdona pierde en todos los órdenes de la vida. Va hacia adelante, vuelve a azotar, ahí, con un crochet espectacular y castiga. Con esta maniobra y Ringo le dice que no, lo está viendo Davis con la mirada, le dice que ya lo deje. El joven rubio que vino en 1989. Una excelente contratación de Paco Alonso cuando ahí lo lleva para hacer esto que se llama el paquete. Esto que se llama el paquete y que lo hizo Ringo Mendoza y que lo trajo a México el Internacional Mil Máscaras. Raúl Sarmiento está cerca de la escena. Ringo Mendoza ha ganado con un paquete. Estamos contigo, Raúl. Realmente fue un reflejo sensacional el que tuvo Ringo Mendoza para hacer eso. Y ahí está Davis levantando la mano del vencedor. Blondie no lo puede creer, Alfonso, pero ha ganado Ringo Mendoza reaccionando y tenía razón. El que perdona pierde. Mientras tanto, vamos a escuchar el comentario de Miguel Linares. Bueno, pues la primera vez que pierde la cabellera Fabuloso Blondie en territorio mexicano. Esto viene a comprobar, a ratificar lo que ya habíamos mencionado. Los luchadores mexicanos por algo están reconocidos en el mundo entero. Con contrataciones como la de este Blondie, que es un excelente luchador, posiblemente, doctor Alfonso Morales, de los que mejor se han adaptado al estilo de lucha libre mexicana. Creo, y vale la pena repetirlo, Arturo Rivera, que es la contratación más importante que ha hecho Paco Alonso en los últimos años. Porque ha echado raíces en México gracias a esa calidad. Porque se ha ganado un sitio y a pesar de su estilo rudo, la gente lo respeta. Los rivales también saben de su capacidad y muchos le admiran porque es un profesional de la lucha libre. Vamos contigo, Raúl. Ya está aquí con nosotros Ringo Mendoza. Bueno, Ringo, ¿qué reacción? Parecía que estaba todo perdido. Bueno, es que ya me había hecho varias. Yo dije, bueno, uno la experiencia, a través del tiempo y a través de mi trayectoria, yo creo que eso fue lo que me sacó adelante. Por el motivo que ya me tenía, y otra, error mío, en la segunda caída, yo iba con la ambición de ganar en dos al hilo, pero yo con la ambición me subí a la cuerda y me andaba pasando con el perro aguayo otra vez que me lastimé la costilla. Perrita, pues se me quitó a tiempo y perdí la segunda caída. Pero en esta, a base de golpes y todo, pues salí adelante. Y gracias que el público está conmigo y todos los que me ven allá más allá de nuestras fronteras, yo creo que yo ahora sí me saqué la espina que tenía de tantos descalabros, de tantos derrotas que tenía, y hoy creo que le pagué la moneda. Nos decías antes de esta lucha, sin tantos gritos, como dice tu compadre Vicente Fernández. Sí, él gritaba, decía y que hacía y deshacía. Le dije, ¿para qué gritas o para qué brincas tanto? O como dice mi compadre Vicente Fernández, dicen, esos, a mí no me asustan tipos lenguas largas, que eso presumen por apantallar. Yo soy de los hombres que no temen nada y aunque esté perdido no me sé rajar. Pues ahí está Ringo Mendoza, ganador de esta lucha. Felicidades, volvemos al palco.
creo que se pudiera hacer una interesantísima edición de discos compactos que ya están muy de moda, con Ringo Mendoza como intérprete, con todo esto a capela. Vaya gozo que tiene este aficionado. Y es cierto, Ringo admira a su compadre. Y por ahí, Raúl, un día que esté menos emotiva la cosa, pues ponerle a decir todo eso, pero con música. Te lo prometo, eso es una deuda que tenemos ya con la afición. Ya lo hemos hablado con Ringo, lo vamos a hacer cantar con todo y mariachi, porque lo hace bien, ¿eh? Bueno, y mientras afina la voz, Miguel Linares. Sí, estaba platicando con Ringo Mendoza, precisamente en la mañana, con Genaro Jacobo Contreras, y estaba muy seguro de su triunfo ante Fabuloso Blondie. Raúl Sarmiento, sería bueno preguntarle, él me comentaba en la mañana que la siguiente cabellera, y que no se le va a escapar, posiblemente empezando el próximo año, es el Perro Aguayo. Es su meta, pues más grande, su anhelo más grande de Ringo Mendoza. Quiere la cabellera del Cándero Chitlán, del Perro Aguayo. Muy bien, vamos a... Lo que pasa está ahorita muy cerca de... De la manera en que está perdiendo la cabellera ya Fabuloso Blondie. Ahí están cayendo esos cabellos que parecían no serían cortados en suelo mexicano. La última vez que vivió esta misma situación Ringo Mendoza fue en la Arena México, haciendo pareja con el Faraón. Haciendo pareja con el Faraón derrotó a Masacre y MC1. Ahora, ¿quién es el que sigue? Bueno, antes de Masacre y MC1 tuve una lucha muy dura también con Scorpio, que el Scorpio le ganó a mi hermano, yo lo reté, le gané al Scorpio. Luego después vino el faraón y yo contra MC1 y Masacre, y salimos adelante nosotros. Ahora en esta, pues ahora el que venga, ya estoy adentro, o como dice el dicho en mi pueblo, ahora ya entré al baile, ahora hasta que se acabe la pieza. Pues ahí está este hombre que ya entró al baile, y ahí está esperando la siguiente pieza, que puede ser el Perro Aguayo. Pues el hombre del dicho, cuando hay Poncho Peñalosa, el peluquero oficial, ya se quiere llevar la oreja de Fabuloso Blondie. La envidiaría Manolo Martínez, cualquiera de esos grandes diestros, cuando aquí Miguel, doctor, la repetición. Bueno, aquí estamos en la magia de la repetición, amigos de Televisa y de la super cadena Galavisión. Esto viene siendo, doctor Alfonso Morales, pues una especie de enredadera con toque de espaldas. Allá en Guatemala, pues tiene otro nombre, allá le llaman, creo, paquete pequeño, algo así, ¿no? Así es, el intérprete más, el exponente más importante para este tipo de maniobra es el Mil Máscaras, Miguel Linares. Sí, así es, doctor Alfonso Morales, aquí estamos viendo a Fabuloso Blondie y a Ringo Mendoza en este diálogo. Fabuloso Blondie está aceptando que Ringo Mendoza, bueno, aunque ahí está reclamándole que le contaron muy rápido, pero como todo un profesional se ha sometido a la acción de la tijera Fabuloso Blondie. Aquí está ya casi rapado este hombre, pagando como un profesional. Aquí está pagando la apuesta, una lucha de cabelleras, ha perdido y ha sido rapado ya Fabuloso Blondie. Una importante victoria para Ringo Mendoza, que se anota otra importante victoria, la cabellera de Fabuloso Blondie. Ya ustedes, amigos de Televisa y de la super cadena Galavisión, ha terminado ya esta lucha, esta contienda, y el Ringo Mendoza se anota esta importante victoria. Raúl Sarmiento. Bien, pues aquí muy cerca estamos escuchando cómo Blondie le dice que va a intentar quitarle esa cabellera, que hoy perdió y lo acepta ya, aunque reclamó y dice que no le contaron bien, que él pudo haber ganado en cualquier momento, pero Ringo Mendoza, pues con otro dicho, pues ya saben ustedes que es bueno para eso, le dice que en ese round, en este cuadrilátero, las veces que quiera se van a encontrar. Ha quedado sin cabellera Fabuloso Blondie, pero la rivalidad está totalmente determinada. Así que seguramente se volverán a encontrar y volverán a luchar y a dar muchas emociones a toda la afición que ha disfrutado con esta lucha. Una magnífica entrada en la Arena México en esta función, donde finalmente ha perdido la cabellera Fabuloso Blondie. Y ahora un show extra. Hay un intercambio de derechazos.
como queriendo demostrar que los dos todavía tienen fuerza y que van a dar muchas emociones más en el futuro. Brand Davis pide que se acabe, el público pide que Ringo siga, porque lo quiere, porque está contento, y como él dijo, ya está en este baile y va a tratar de danzar con el que se ponga enfrente. ¿Será el perro Aguayo o quién? Eso lo sabremos conforme vayan transcurriendo nuestras funciones de lucha libre, a las cuales los invitamos a que sigan ustedes con nosotros. Vamos a seguir presentando lo mejor de la lucha libre, tanto aquí en la capital de la República Mexicana como en la provincia. Allá en el palco de Televisa están mis compañeros. Una noche de alarido, una lucha espectacular y una función que resultó redonda por muchas cosas, Miguel Alfonso. Bueno, creo que amigos de Televisa y de la super cadena Galavisión, creo sinceramente que han quedado complacidos con este trabajo que les hemos llevado desde la Monumental Arena México. Para ustedes se ha comprobado una vez más, esta es la mejor lucha libre del mundo. Y en esta sesión de corte internacional, Ringo Mendoza vuelve a ratificar la clase, porque hay que recordar que Ringo Mendoza es un luchador que actualmente es maestro del pancracio en nuestro país. A nombre de todo el equipo, ha sido un placer compartir con ustedes la mejor lucha libre del mundo. Hasta la próxima.